Ya estamos en vivo en YouTube. Sí, ahora sí. Ya estamos en vivo en YouTube. Con el enlace entero, ¿verdad, Benigno? Lo estoy mirando acá, pero vamos a mirar por el enlace a ver. No. Enlace anterior está dañado. Le voy a mandar al correo, al WhatsApp, el nuevo enlace, porque el otro no sirvió. Para que lo compartan en los grupos. Listo. Bueno, ya le estoy mandándole el enlace. Lo va a mandar a los grupos, profe, para nosotros Sí, reenviarlo a los lo estoy grados. mandando a los grupos, profe. Ah, ok. Bueno, ya se fue. Listo, compañero, ya están los enlaces, por favor, compartámoslo en los distintos grupos. Con una pequeña nota informando que el anterior no sirve, sino que este último. Bueno, profesores, coordinadores, padres de familia, presentamos excusas por los inconvenientes que se nos han presentado en esto de la virtualidad, pues ya parece que es pan de cada día. Vamos a dar inicio a esta sesión cívica que hemos programado para hacer la instalación formal de nuestro gobierno escolar 2021, una actividad que está a cargo del área de ciencias sociales, apoyado por los directivos docentes y docentes de la institución, en el cual pues ya hemos conformado quiénes van a estar al frente de cada uno de los organismos de la institución. Entonces, voy a pasarle, profesor Benigno, voy a pasar el control allí para que tengas la posibilidad de organizar el ingreso de los participantes. Y profesor Leonardo, le cedo a usted el uso de la palabra para que inicie la transmisión de este evento.
Lista, profe. Ya, profe. Profe Leo, ya tengo el himno por aquí, profe. Ok. Listo, sí, buenas tardes una vez más, bendiciones para todos. Como decía el profesor Carlos, hoy es la posesión del gobierno escolar. Agradecemos si pueden encender las cámaras, si pueden, si ustedes ven posible, para que estamos en directo desde YouTube, Caracol RCN, para de la IDE Pedagógico del Caribe de Santa Marta, Colombia, para el mundo entero. Entonces, en todas las instituciones se da estas instalaciones, estos estamentos constituidos bajo la ley 115 general, la ley general de la educación. Antemano, muchas gracias una vez a todos los padres de familia, docentes, directivos, el señor rector y a toda la comunidad en general. Como es costumbre, realizar una oración, si podemos elevar una oración al Padre Celestial para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas y tal vez de pronto también algunos sinsabores que estamos atravesando, también darle gracias a Dios. No sé si la profe Manuelita se encuentra por ahí o para que nos dirija en oración. Entonces, cederé el micrófono. Si está por ahí, si no, entonces hacemos aquí la oración. Bien. Entonces, cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a elevar esta oración al Dios Todopoderoso. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, por este día. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por las cosas buenas que nos pasan, pero también por las cosas que tal vez no nos esté yendo bien. Siempre todas las cosas al final tienen un propósito, Señor, que no entendemos en el momento, que quisiéramos a veces estar en tu posición, pero solamente nos toca, Señor, creer, confiar y esperar. En este momento, Dios, bendecimos a toda la comunidad PEDELCA, encabezado por el señor rector Carlos Enrique Gutiérrez Boto y sus coordinadores y docentes, estudiantes y padres de familia. Gracias, Señor. Nos ponemos en tu mano, Señor, esta comunidad. Sabemos que este virus ha tocado muchas familias y hoy lloran, Señor, la pérdida irreparable de este ser querido, Señor. Pero oramos también, Dios, para que tú les fortalezca, porque sé que dentro de los nuestros también hemos tenido pérdidas, Señor. Pero oramos por la ciudad de Santa Marta, por Colombia, a nivel mundial, Señor, para que tú en tu perfecta voluntad detengas este virus, Señor, y podamos un día volver a la normalidad, Señor. Gracias. Ahora ponemos en tus manos este acto cívico, Dios. Este acto, Señor, donde presentamos todos los estamentos del gobierno escolar y que pueda llevarse un buen provecho, Señor, todas estas instalaciones. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, profe, ¿yo puedo compartir aquí, sí? Sí, profe. Sí, ok. Sí están viendo, ¿verdad? Perfecto y claro, profe. Perfecto. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí estamos en la instalación de la posesión del gobierno escolar. Ya parte del programa, la bienvenida que hemos dado, la oración. Ahora quiero pasar nuevamente al señor rector para que dé un saludo a toda la comunidad PEDELCA en este momento. Profesor Carlos, bienvenido y bendiciones. Sí, buenas tardes, profe y señores coordinadores, compañeros docentes, padres de familia en general. Pues presentarles excusas primero por la hora, le tenían programado de las 3 de la tarde iniciar, pero tuvimos inconvenientes técnicos ya que el computador de donde hacemos la transmisión tuvo un percance y lo están formateando. Pero aquí estamos, gracias a la voluntad de Dios, gracias a la perseverancia de todo nuestro equipo de trabajo para poder hacer esta transmisión en la tarde de hoy y poder hacer la instalación del gobierno escolar 2020. El gobierno escolar es la representación máxima de una institución educativa, bien sea esta pública o privada. Es la manifestación de la forma como se organiza, como se administra una institución educativa. En el caso de la IED Pedagógico del Caribe, el año inmediatamente anterior no se pudieron hacer las cosas como establece la ley, sin embargo pudimos sacar un año adelante gracias a la colaboración, al apoyo de toda la comunidad educativa.
En el presente año, gracias a la tenacidad y al compromiso, el esfuerzo que han hecho los profesores del área de ciencias sociales, hemos podido hacer la elección de este gobierno escolar, en el cual, pues, dentro de poco nosotros vamos a conocer cómo están los cuadros directivos de la institución. ¿Por qué es importante este gobierno escolar? Las diferentes instancias en las cuales se subdivide la administración institucional, cada uno de ellos cumple un rol importante en el crecimiento de la institución. Por ejemplo, el Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección de la institución. Está por encima del rector. El rector ejecuta las acciones, las directrices que salen desde... Profe, se le silenció el micrófono. Se le silenció el micrófono. Bueno, parece que, bueno, aquí volvimos otra vez. Entonces le decía que el Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección de la institución. Allí se toman decisiones acerca de cómo administrar, cómo ejecutar el presupuesto que llega a la institución. El Consejo Académico, por ejemplo, se encarga de establecer las directrices en los diferentes proyectos y las ejecuciones de los diferentes planes de área. Entonces, el profesor Leonardo ahorita va a hacer la lectura de cómo quedaron esos cuadros directivos, cómo quedaron esos comités y esos consejos, para que conozcamos de paso también cuáles son las funciones. A partir de la próxima semana, pues ya estaremos convocando a sesionar cada uno de esos estamentos al interior del colegio. Haciendo la observación que en la presente semana se convocó el Consejo de Estudiantes, el Consejo de Padres, para poder hacer la elección de sus representantes ante el Consejo Directivo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y no olviden seguirse cuidando. Esta pandemia está bastante cruel. Cada día nos hace ya más y sigamos cuidando a nuestras familias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Adelante, profe Leo. Muchas gracias, profesor Carlos, por sus palabras. Dándole continuidad al programa, tenemos a continuación el himno a la República de Colombia. Profesor Benín. Profe, no se escucha. Profe, en donde usted le da a compartir, dele ahí una parte donde dice. Bueno, ya. No, profe. Que no se escucha, profe. Profe, deje de compartir un momentico para decirle algo donde, para que sepa dónde compartirlo ahora. Mire, ahí donde dice Charles Song, usted le da clic ahí para que se pueda escuchar. Cuando usted vaya a compartir, dele compartir y ahí al extremo le aparece unas palabras ahí donde dice compartir sonido. Listo, profe. Ok. Ahora sí, ¡gracias!
no, devi dire dopo il successo. È perché. Posso? No. Profe Leo, prende el micrófono, profe. Sí, gracias, profe. Después de terminar y de escuchar nuestro himno nacional, vamos a darle lectura del acta oficial de los estamentos del gobierno escolar. A partir de este momento, que usted vaya, los padres de familias, elegidos, voceros, estudiantes, directivos, docentes, vamos a ahora mencionar oficialmente los nombres y los estamentos de cada uno de ustedes. Entonces, voy a compartir, voy a leer el acta. Para. Bueno. Dice acta rectoral número 10, abril 16 del 2021. El suscrito rector de la IED Pedagógico del Caribe, en uso de las atribuciones legales que le confiere la Ley General de Educación y el Decreto Único Reglamentario 1075 de mayo 26 de 2015 y actualizado en fecha 13 de junio del 2020, y considerando que la Ley General de Educación 115 en su artículo 142 establece que cada establecimiento educativo tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico, que el consejo escolar y el gobierno escolar concebido con criterio pedagógico y constituido por personas idóneas, objetivas, honestas y consecuentes con el compromiso que adquieren, se constituye un impulso dinamizador y facilitador de los procesos pedagógicos de cualquier institución. Que el Decreto Único Reglamentario 1075 del 2015, en la sesión 5, regula y establece las características propias de este gobierno escolar y organismo de participación en la institución educativa. Que en el segundo, que según el artículo 233153, órganos del gobierno escolar del Decreto 1075 del 2015, en los establecimientos educativos privado y público en donde funcione la dirección administrativa y financiera, esta podrá tomar decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, patrimoniales y laborales, ajustados a los objetivos, fines y pautas contenidas en el proyecto educativo institucional. Que el Consejo Directivo facilitará la implementación de los diferentes procesos electorales para los distintos órganos del gobierno escolar. Resuelve. Artículo 1. Declarar abierto el proceso de conformación del gobierno escolar de la IED Pedagógico del Caribe para la vigencia del 16 de abril del 2021 a abril 16 del 2022, conformado por los siguientes órganos y representantes respectivos así. Rector Carlos Enrique Gutiérrez Boto. Consejo Directivo. Nuestro presidente Carlos Enrique Gutiérrez Boto, representante docente. Rita Isabel Conrado Moreno, representante de la sede 2, de la sede principal. Hilda Ramos Campo. Tenemos a la representante de estudiantes, la alumna de grado 11, Yaneidy Quintero Pérez. Representante del Consejo de Padres, Kelly Tatiana Herrera Varela. Representante de la Junta de Padres, Caterine Madrid Bastida y Jairo Barros Araujo. Conformación del Consejo Académico. Rector Carlos Enrique Gutiérrez Boto, directivo docente, licenciado Benigno Sánchez, Eberto Pérez, Liliana Coronado y Teobaldo son nuestros directivos. Y nuestra psicóloga Ana Priscila Angarita. Jefe de área o representante de área de ciencias naturales de la IED Pedagógico del Caribe, la licenciada Wendy Hernández. Representante del área de lengua castellana, licenciada Miler Romaña. Representante del área de ciencias sociales, licenciado Eric Martínez. Representante del área de tecnología informática, el licenciado Harrison Eguis. Representante del área de educación física, licenciada Stephanie Rodríguez. Representante del área de matemática, Alcides Fernández. Representante del área de religión, licenciado Ildemaro Martínez. Representante del área de inglés, Kerly Salas. Representante del área de ética, especialista Sori Fermín. Representante del área de artística, la licenciada Betty Hernández. Ya hemos leído los dos estamentos, dos organismos, que es el Consejo Directivo y el Consejo Académico. A continuación voy a leer el
Comité Escolar de Convivencia, conformado y encabezado por nuestro rector Carlos Enrique Gutiérrez Boto, la personera estudiantil Marían Chávez Garcés, el coordinador Benigno Rodríguez Sánchez, nuestra coordinadora Liliana Coronado Ceballos, coordinadora de Sede Equidad, y el profesor Benigno de Sede Cantilito, Eberto Rivas, coordinador de Sede Equidad, la madre de familia Ingwer Tatiana López Cervantes, del Consejo de Padres de Familia, Lidia Méndez, Consejo de Padres de Familia, Noreisi Linero, Consejo de Padres de Familia, Luisa Fernanda Becerra Pavón, Consejo de Estudiantes, Jonathan Rodríguez, Consejo de Estudiantes, licenciado Luis Tobar Granado, docente líder de procesos de convivencia escolar, Katy Mejía Bolaños, docente líder de procesos de convivencia escolar, Julio Alián, docente líder proceso de convivencia, licenciada Hilda Ramos Campo, docente líder de proceso de convivencia, Alcides Fernández Fernández, docente líder de proceso de convivencia, Erenia López Vergaras, Ana Priscila Angarita, y tenemos a complementados en los estamentos que están aquí, que se encuentran. También tenemos el Comité de Alimentación Escolar. En ese Comité de Alimentación Escolar, conocido como el PAE, lo encabeza también el señor rector Carlos Enrique Gutiérrez Boto, ¿verdad? Está la coordinadora de la sede de equidad de la jornada de la mañana, Liliana Margarita Coronado Ceballos. También tenemos a al coordinador de la sede 2, licenciado Benigno Sánchez Rodríguez, las docentes Bertilda Hernández Arrieta y la profesora Hilda Victoria Ramos Campo, de ambas sedes. Padres de familia de la sede 1, Luz Marlenis Gracia Quintero, Diana María Cogollo Cárdenas, Inelda Isabel de la Hoz, y tenemos también a Enid Joana Díaz Branco, ¿verdad? De la sede de Cantilito y de Ciudad Equidad. Bueno, artículo 2, adoptar e integrar los sistemas de participación, la elección directa de los estudiantes en los siguientes grados u organismos. Voy a mencionar a los estudiantes que fueron elegidos a través del voto democrático por parte de los estudiantes que fueron elegidos. Entonces, permítame aquí un momentico buscar. Tenemos a los estudiantes de Ciudad Equidad. Tenemos como vocera de tercero A, Mariluz Arrieta Argumedo. Pero espérate. ¿Ah? Bueno, tercero B, Emily Suárez Sosa. Tercero C, a Valentina Sofía de la O Sánchez. 3D, Joyner Ospino Cabello. 3C, Eva Escorcia. Tenemos en cuarto A, Silvia Posada. Cuarto B, Jesús Manuel Cudri Fontalvo. Cuarto C, Lara Rizzo Brayana Sofía. Tenemos en cuarto D, a Ronnie Florian Martínez. Y en cuarto E, tenemos a Justin Buitrago Castañeda. En quinto A, tenemos a Daylin Guerrero Mora. En quinto B, Carranza Oliveros Leiner. Quinto C, Dana Michelle Morales Pacheco. Y quinto D, Andrea Carolina Ortiz. Sede Equidad Bachillerato. Sexto A, Elian Saavedra Pérez. Tenemos en sexto B a María de León Hernández. Sexto C, Nicolo Laya Romero. Sexto D, Michelle Jimeno Nieto. Sexto E, Charit González Meriño. Tenemos también a... En séptimo A, la estudiante Lucía Bustillo Rueda. Tenemos en 7B a Fray Luis Lora Caro. En 7C tenemos a Yendri Lorena Pertús Pacheco. Tenemos también a Yendri, en 7D Silvia Gámez Mendoza. En octavo A, Marta Paola Tatis Pava. Octavo B, Alejandra Tejeda Ruiz.
8C, Yarly, Juliana, Buitrago, Castañeda. Tenemos también a, en 8D, a Daniela, Shari, Julio, Medina. 9A, Junior, Acevedo, Daza. 9B, Yeleni, Ramírez, Lora. 9C, Jennifer, Carolina, Pertús, Pacheco. Tenemos también en 9D, Andrés Felipe, Mendoza. Tenemos en 10A, a María Fernanda Araujo Carrillo. En 10B, Andrea Carolina Duica Vázquez. 10C, Jessica Cantillo Serna. Y en 11A tenemos a Jonathan Rodríguez. Y en 11B tenemos a Yaneidis Quintero Pérez. Ok. Hemos leído todos los voceros elegidos este año 2021 de la sede de Equidad. Vamos a leer ahora la sede 2 de Cantilito en primaria. Tenemos en 3-1, tenemos a Samuel David Flores Lozano. En 3-2, a Michael Villamil Ortiz. Tenemos en 4-1 a Gabriela Quintero Silvera. 4-2, Sara Elizabeth Camargo Carvajal. Tenemos a Shaira Vanessa Carmona García en 5-1. Y en 5-2 tenemos a Omar Santiago Galvis Matute. Estos son los de primaria Cantilito. Vámonos a la misma sede, pero bachillerato. En 6-1 tenemos a José Ángel Casadiego Herrera. Tenemos a Samuel David Lascano Socarrás en 6-2. 7-1, Jefferson Socarrás Hurtado. 7-2, Yarmin Carolina Bolaño Romo. 8-1, Dayana Michelle Puello García. 9-1, Charí Mirel Michelle Morelo Restrepo. 9-2, Keiner David Rollero Rodríguez. Y en 10-1 tenemos a Marcela Melo Cano. Y en grado 11 tenemos a la estudiante Luisa Fernanda Becerra Pavón. Bueno, aquí hemos leído los estudiantes elegidos de ambas sedes de vocero, ¿verdad? De que fueron elegidos este año 2021. A continuación vamos a leer el siguiente artículo, reconocer a los padres representantes, a los padres de familia elegidos por la asamblea de padres de cada curso para el periodo lectivo 2021 designado por los delegados de cada curso de la siguiente manera. Estos son los voceros. Permítame un momentico. Y ya comparto acá. Bueno, sí se llega a ver, profesor Benigno, confírmeme, ¿sí? Perfecto, profe. Okay. Listo. Entonces, tenemos como vocero, voy a leer a los voceros elegidos este año en Ciudad Equidad de la sede principal. En grado transición A tenemos a la señora Milady Urrea Díaz. Tenemos en transición B a la señora Lidia Méndez Díaz. Tenemos en transición C, Selenis Paola López Sala. En transición D tenemos a la señora Vianis Marcela Serpa Castro. En primero A tenemos a la señora Sandra Pérez Vanegas. En primero B tenemos a Daniela Mejía Celedón. En primero C tenemos a Luis Enrique Belloso Bonilla. En primero D tenemos a Caterine Joana Reina Páez. En 2A tenemos a Natalia Beleño Sánchez. 2B, Tatiana Mercedes Pitre Martínez. 2C, Daniela Orozco Charris. 2D, Mildred Patricia Manga. Tercero A, Juan Guillermo Hernández. En tercero B tenemos a la señora Jessica Carolina Conde Chacón. Tercero C, tenemos a la señora Mayra Lice Sánchez Flores. Tercero D, tenemos a la señora Evangelina María Álvarez Cerro. Tercero E, terminamos este grado con la señora Leni Blanco Murillo. Cuarto A, la señora Karina Bustamante Díaz. Cuarto B, la señora Daniela Orozco Charris. Cuarto C, la señora Belki Castellar Escobar. Cuarto D, la señora Omaira Patricia Martínez Torres. En cuarto E, tenemos al señor Jorge Cotes Sander. En quinto A, tenemos a Jonis Ray Lora Novoa.
En quinto B tenemos a Diana María Cogollo Cárdenas. Quinto C, Luis José Marchena Amador. Quinto D, Gloria Trujillo. En sexto A, la señora Andrea Carolina Posada. En sexto B tenemos a la señora Neira Luz Tapia Cueto. Sexto C, la señora Lady Judith Quiroz Pacheco. Sexto D, Marilyn Majarré Silvera. Y en sexto E tenemos a Nancy Patricia Villar Villegas. Séptimo A, al señor Oscar Jaime Ramírez Restrepo. 7B, a Lady Joana Lora Caro. Bueno, 7C, no tenemos el momento. 7D, Ginés Velázquez Gómez. Y en octavo A tenemos a Flor María Álvarez. En 8B y 8C, tenemos aquí pendiente. 8D, Yurcelis Giraldo. En noveno A tenemos a la señora Noreysi Linero Batista. Y en noveno B tenemos a la señora Dani Sester Pérez Barrios. Noveno C, Dayana Milena Martínez. 9D, a la señora Luzdari Barragán Padilla. En décimo A, la señora Laura Carpio Álvarez. Décimo B, Marilyn Mojica. En 10C tenemos a Yuneira Martínez Hernández. Y en 11A tenemos a Marta Muñoz Perea. Y a la señora en 11B, a Olaris Díaz Hernández. Estos son los voceros padres elegidos en la ciudad de Equidad, tanto en la mañana y en la tarde de ambos grados. Ahora permítame las de Cantilito, leer las de Cantilito. Tenemos en transición a la señora Dálida Judith Castro Orozco, en primero uno, Wendy Italiana Flores Telles. En primero dos, la señora Luisa Álvarez Vargas. 2-1, tenemos a la señora Vicky Marín Rodríguez. En 2-2, tenemos a la señora Mavi del Carmen Torregrosa González. En 3-1, tenemos a Luis Evelio Flores Velasco. En 3-2, tenemos a la señora Yuleidy Paola Ortiz Mendoza. En 4-1 tenemos a la señora Marley Cárdenas. 4-2, Marla Rocío Carvajal Sepúlveda. 5-1, Olga Esther Puello Charris. 5-2, Luz Elena Sarmiento Altamar. 6-1, Kelly Herrera. Aquí Kelly Herrera, no va atrás, señora. En 6-2, la señora Vanessa Ibáñez. 7-1, Mérida Villada. En 7-2, es Susana Margarita Martínez Ortega. En 8-1, Caterine Madrid Bastida. En 9-1, la señora Marta Luz Pérez Hernández. En 9-2, es la señora Jessica Sánchez Sánchez. En 10-1, tenemos a la señora Kelly Herrera Varela. Y en 11 tenemos a la señora Ingwer López Cervantes. Aquí rectifico, en 6-1 está la señora Diana Martínez Ortega, que es la de 6-1 de Cantilito. Ok. Hemos nombrado rápidamente a los padres de familia elegidos de la sede de Cantilito. Ahora permítame un momentico. Bueno, a continuación voy a leer ahora los representantes de la Comisión de Evaluación y Promoción, los padres que fueron elegidos. Entonces, permítame acá un momentico. Déjeme y ya comparto. Voy a leer los de la sede de Equidad. De la sede de Cantilito, de la sede 2 de Cantilito, la Comisión de Evaluación y Promoción de Padres de Familia. Tenemos en transición a la señora Andrea Paola Castillo González, primero 1, Carlin Natalia Ocampo García, primero 2, Divet Joana Pedrosa, 2-1, Lina Margarita Aleán Romero, 2-2, Elizabeth del Carmen Echeverría Rúa.
En el 3-1 tenemos a Neris Estela Márquez Morales. En 3-2 tenemos a la señora Norelia Antonia Mavares Quintero. 4-1 tenemos a Milena Patricia Silvera Soto. 4-2 tenemos a Marisol Durán Celis. 5-1 tenemos a Olga Esther Cuello Charris. En 5-2 tenemos a Elizabeth Gómez Nieto. En 6-1 tenemos a Diana Martínez Ortega. En 6-2 tenemos a Jairo Barrios. 7-1 tenemos a la señora Julia Alejandra Muñoz Bedoya. 7-2 Gil Paola Gutiérrez Leiva. En 8-1 tenemos a Alanis Milena Aragón. 9-1 está pendiente. 9-2 la señora Yaneris Elena Mendoza Romero. En 10-1 Katis Inés Barón Falón. Y en 11-1 tenemos a la señora María Alessandra Garcés Hurtado. Ok. Permítame un momentico, regáleme unos segunditos. Bueno, aquí ya vamos, cerramos y vamos a dar por terminada con la instalación de los estamentos del gobierno escolar y voy a leer para ustedes lo siguiente. El artículo 6, a partir de la presente adopción y para darle cumplimiento a las normas establecidas, cada uno de estos organismos deben elaborar su propio reglamento y plan operativo de acción para efectos de asumir las funciones que le corresponden y completar la estructura del proyecto del gobierno escolar. Para los que tienen plazo 15 días hábiles, comuníquese y cúmplase, dado en Santa Marta a los 16 días del mes de abril. Firma nuestro rector especialista Carlos Enrique Gutiérrez Boto y el jefe del área de ciencias sociales, licenciado Eric Joan Martínez Campo. Entonces, en este momento damos por terminada y leemos acabamos de leer todas las instalaciones de todos los que conforman el gobierno escolar. Entonces, todos los entes, todos los voceros elegidos, padres de familia, estudiantes, consejo directivo, consejo académico, Junta Directiva de Padres de Familia, también tenemos al PAE, tenemos a los representantes de la Comisión de Evaluación. Es menester que ustedes, dentro de los 15 días hábiles, puedan reunirse y en común acuerdo, claro, con previos permisos y autorizaciones del señor rector y los directivos, para que ustedes puedan acordar y reunirse y sacar proyectos que puedan beneficiar a la Institución Educativa Distrital Pedagógico del Caribe. Sobre todo, en especial, los protagonistas de esta institución, que son nuestros estudiantes PEDELCA. Así por terminada, leo las actas encabezadas por el señor rector y le doy paso precisamente a nuestro rector Carlos Gutiérrez. Profe Carlos, tiene usted el micrófono. Rápido. Muchas gracias, profesor Leonardo. Muchas gracias. Informarle a la comunidad educativa en general que todas estas actas van a estar disponibles para su lectura, para su análisis, en nuestra página de institucional iedpedagogicodelcaribe.com. A partir del lunes van a estar todas estas actas para consulta de ustedes. Comprometer a todos los voceros, a todos los representantes que han sido elegidos, para que desarrollemos juntos un trabajo que beneficie a nuestra comunidad educativa, que vaya en beneficio de todos nuestros estudiantes y que permita el mejoramiento institucional. Que sea Dios orientando, guiando y abriendo nuestro entendimiento y nuestro pensamiento para que nuestras acciones vayan en beneficio de nuestra comunidad educativa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes de mi parte y, profe, despide usted la transmisión. Ok. Entonces, como decía el profe Carlos, a partir del lunes oficialmente en las páginas web de nuestra institución estarán todo ahí establecido para que usted mire y que todo esté bien. Bueno, no pero, siento regálame más. Regálame un minutico, profe. Ah, okay. Regálame un minutico. Hágale, profe. Todos los
todos los participantes vamos a abrir la cámara para hacer la foto de la jornada de hoy. Por favor, un minutico nada más. Vamos a abrir la cámara un momentico para tomarle la foto de este evento. Faltan unas cámaras, vamos a abrirlas para tomarle la fotico de nuestra sesión de trabajo. Listo, ahí le tomamos ya la foto. Muchas gracias a todos, profe. Antemano, una vez más, muchas gracias a todos los docentes, a los directivos, a los padres de familia y estudiantes, y a todas las personas que nos ven a través de YouTube. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. No está más decirles que nuestra institución quiere verles cuando vuelva a la alternancia o cuando volvamos a la presencialidad. Queremos verles, abrazarles, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser responsables, ¿verdad? Ustedes saben que estamos atravesando por un momento bastante difícil, pero pienso que de la mano de Dios vamos a salir adelante. Entonces, padres de familia, estudiantes, profesores, directivos, muchas gracias. Fue algo sencillo. Solamente fue la lectura oficial para darle, valga la redundancia, oficialmente potestad o facultad a todos los entes de la IED Pedagógico del Caribe para que ejecuten su plan de acción el año lectivo 2021. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. En una próxima nos vemos. Igual, profe. Amén. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti.